A mí me molesta mucho que me digan lo que tengo que hacer pues porque soy joven. tal. ¿Es eso quitarme la libertad o...? Depende. Si es una orden taxativa, mm, efectivamente no eres libre. Entonces, no, ninguno somos libres, porque a todos nos están obligando a algo. Vivimos pues, en una sociedad, ¿no? Y si no nos obliga la ley, nos obliga... ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cuántos actos libres... Mm, eh, ¿Cuántas decisiones libres tomas a lo largo de un día? Como yo misma. Sí, tú misma o yo, vamos, porque tomamos más o menos las mismas. A ver, es que dependiendo de lo que se entienda por libertad, ¿no? No, libertad es cada vez que escoges, cada vez que eliges. Claro, pero ¿por qué elegimos? Siempre estamos condicionados. De entrada estamos condicionados por nuestra propia condición humana, que es Just. que es limitada, o sea. eh, nosotros no somos, no lo sabemos todo, sabemos lo que sabemos de las cosas. ¿eh? Y nuestro conocimiento es limitado, por lo tanto, nuestra libertad también es limitada. Incluso nuestro poder de decisión es muy limitado. Yo no puedo hacer cantidad de cosas. En, en, y si estoy aquí, no puedo estar ahora mismo paseando, ni, podo puedo, claro. ni puedo estar leyendo. Ni, no, tengo que estar donde estoy. O sea, no puedo hacer dos cosas a la vez. Pero claro, la cuestión es que a veces pues, podemos estar limitadas por nuestra propia condición humana o por nuestro propio físico, pero otras veces es otra persona u otro agente el que nos está limitando. Constantemente. Entonces eso pues nunca llegamos a ser completamente libres, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Otra cosa es que tú me digas, eso es bueno o malo. depende. Es un poco trágico, ¿no? A lo mejor. No, no, yo creo que trágicas son otras cosas. Si quieres, si quieres, pues puede ser un poco incómodo a veces. ¿eh? De todas formas, todos tenemos conciencia de que hacemos muchas cosas con, con plena libertad. Otras no, pero muchas sí, ¿no? Mm. Hombre, nosotros, tú y yo, porque luego hay gente que hay mucho menos, ¿no? Sí que, sí que se puede decir como tal que hay gente en este mundo más libre que otra. Mm, tú lo que estás diciendo es que... disfrutamos de una sociedad que en cierta manera es un lujo las las posibilidades que tenemos y que hay mucha gente que no tiene ese lujo y si me apuras un poco yo te diría ese lujo pertenece a los últimos siglos de la historia porque durante mucho tiempo a lo mejor la humanidad en bloque ha vivido bajo regímenes muy autoritarios por no decir criminales y eso está claro. O sea, la historia humana, antes tú me decías, es que la libertad es trágica. Mm -hmm. eh, eh, la falta de libertad. La falta de libertad, sí. yo te diría, bueno, tal y como nosotros la experimentamos o vivimos, no, pero muchas veces la historia humana ha sido trágica. Pero aún así tú consideras que somos cada vez más libres. Desde, los, desde el principio de la historia, ¿crees que somos cada vez más libres? Por usar una expresión... Interesantísima, que muy brillante, de José Antonio Marina, uno de los grandes filósofos españoles actuales, eh, que dice que la libertad es como la gran hormona de crecimiento que tiene el mundo. La libertad inteligente. De hecho, la libertad es una consecuencia de la inteligencia. O sea, solo puede ser libre un ser inteligente, porque solo un ser inteligente puede escoger. Entonces, eh, una demostración de que somos libres y que la libertad es libertad inteligente es que Hemos pasado de la edad de piedra a, pues, a nuestra época, ¿verdad? Hombre, y nos, nos hemos dejado mucho por el camino, eh, yo nos, creo. Sí, está claro. Pero precisamente para eso está la ética. O sea, para al menos algunas de sus cualidades, como son algunas de sus virtudes, como la fortaleza y la templanza. Pues los estoicos, toda su filosofía se reduce prácticamente a la ética. Eh, tienen muy pocas cosas que no sean ética y toda la ética la reducen a dos palabras. Sustine et abstine. Bueno, et ya es una tercera. Entonces, eso es latín. Sustine es eh, sostén, aguanta. Eh, y abstine es abstente, renuncia. Entonces, con esas dos palabras, dicen, eh, estamos educando a la gente, porque el arte de vivir es el arte de aguantar, porque la vida es dura, entonces hay que aguantar, hay que resistir, y abstine, abstente, es decir, eh, Tienes que renunciar a muchas cosas que en lugar de facilitarte la vida te van a complicar. ¿Y tú crees que la, que la libertad se puede educar? Yo creo que la auténtica educación es una educación de la libertad, porque te está dando las herramientas para que tú conozcas la realidad. Entonces, no solo se puede educar, sino que se debe educar. También se educa cuando tú enseñas a los más jóvenes lo que decíamos antes todos los actos tienen consecuencias por lo tanto la otra cara de la moneda de la libertad es la responsabilidad o sea usted puede hacer lo que quiera pero tiene que saber que tiene que dar cuenta de lo que va de lo que hace en la medida en que sus actos afecten a los demás eso se le llama responsabilidad víctor frank tiene una imagen inolvidable dice a la estatua de la libertad, en la costa este de Estados Unidos, ¿le faltaría para formar pareja ideal la estatua de la libertad en la costa oeste? Sí. Y tú dices, efectivamente. O sea, y eso es educar la libertad, enseñar eh, la presencia y el valor de la responsabilidad. Entonces tú me dices, ¿se puede educar la libertad? No solo se puede, sino que se debe. ¿Y quién la educa? Los grandes maestros. empezando por tus padres, que son las personas que mejor te conocen y más te quieren, los grandes profesores y los clásicos. Como ves yo arrimo siempre el ascu a mi sardina. <laughs>